cada 12 años, en un ciclo que ha sido más o menos comentado en nuestro país, coinciden, con algunos meses de diferencia, las elecciones presidenciales de México y los Estados Unidos. La última vez que esto sucedió fue en el año 2000. Entonces, durante el mes de julio, luego de una campaña política que abarcó varios meses, se llevaron a cabo los comicios que dieron fin a la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional e instalaron al panista Vicente Fox en lo que él llamaba chabacanamente Los Pinoles. Y pocos días antes de la toma de protesta de Fox como presidente, se realizaron las votaciones más discutibles y dudosas que se tenga memoria en el pasado reciente de los Estados Unidos. Luego de un proceso electoral que se prolongó más de un mes, debido a que en el estado de Florida, gobernado por Jeb Bush, hubo una sospechosa confusión que dio lugar a un recuento manual de sufragios. En dichas elecciones se inclinó definitivamente la balanza a favor del republicano George W. Bush, coincidentemente hermano del gobernador de Florida e hijo de George Bush, presidente que lo había antecedido 8 años. Por entonces hubo muchos comentarios en nuestro país, sobre todo del conservadurismo, que depositaba una gran confianza en las nuevas relaciones que habrían de tejerse entre el gobierno republicano de los Estados Unidos y el gobierno panista mexicano. Y sí, hubo una reunión de ambos mandatarios en el incipiente rancho de Vicente Fox en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Pero no mucho más pasó después. Las relaciones entre nuestro país y la vecina Nación del Norte siguieron con una agenda marcada por temas añejos y de difícil solución a nuestro favor. Comercio bilateral, migración y tráficos de armas, drogas, personas, influencias y dólares en uno u otro sentido. Ahora, no falta mucho para que ese ciclo se repita. Por lo pronto, los motores y los engranes de las máquinas electorales comienzan a encenderse y girar. En este mismo espacio comentábamos hace un par de semanas la parafernalia de lucubraciones que los politólogos y los medios mexicanos han desatado en torno al proceso electoral del Estado mexiquense. Pues bien, habría que añadir ahora que todo ese arrebato y acaloramiento, más los consabidos soponcios y corajes, apenas tienen tiempo para seguir los pasos e imaginar los entretelones de un proceso político que se hunde muy profundamente en algunos de los aspectos más ominosos y ocultos de nuestra realidad política actual. Que si hay alianza PRD-PAN o no, que si van Encinas o Luis Felipe Bravo Mena, el primero con su aspecto de luchador social al estilo de la antigua izquierda, el segundo con su pinta de monje famélico vestido de traje, que por qué Erubiel y no Del Mazo, que si Peña Nieto es el priista con más amplia ventaja ante cualquier otro de ellos de cara a la candidatura para la presidencia de ese partido, que si López Obrador o Ebrard se perfilan como el abanderado de las izquierdas hacia el 2012. Total, el asunto es que a tanto comentario habría que sumar ahora el ruido que empiezan a meter en nuestra coyuntura los procesos políticos de los Estados Unidos en lo que serán, dicen, las elecciones más caras de su historia. Porque Barack Obama, en quien se depositaron tantas esperanzas semitrituradas ya por la realidad de un país hegemónico, controlado por muy pocas familias y un solo interés, el de la acumulación, inició hace unos días su precampaña en busca de su reelección. Y en México se han soltado las deducciones y las inferencias del caso, que si sería bueno para la agenda binacional el regreso de esos periodos en que había allá un presidente demócrata y acá uno priista, que si esto, que si aquello. En fin, ¿qué más da?, dicen unos, pues recordando una cena celebrada en diciembre de 2008, luego del triunfo de Barack Obama en las elecciones de noviembre, a 3 semanas de que él tomara posesión como el primer presidente de raza negra en los Estados Unidos, en medio de las ilusiones y el optimismo general de la clase trabajadora y las etnias marginadas en aquel país, volvería yo a sospechar que no mucho habrá de cambiar. Con todo,
considerando las graves condiciones que nuestro país le ha impuesto la disqueguerra calderonista, sí me atrevería a decir que los procesos electorales por venir habrán de sacudir y reacomodar todavía más, quién sabe si para bien o para mal, en un futuro inmediato, nuestra vida pública con sus alianzas y guerras de infames y embosados, de partidos y políticos, de cúpulas y líderes, mientras todos los demás vivimos en zozobra constante con el Jesús en la boca ahora que se aproxima la Semana Santa.